Gracias, que esté un poquito alto, no voy a alzar la voz. Tengo un poco de dolor de cabeza. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, ¿quién nos separará? ¿Qué pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sabemos que la respuesta es nada, amén, hermanos. Pero nos empieza a desglosar poco a poco. ¿Será que la tribulación nos pueda separar de su amor? ¿Será que la angustia pudiera separarnos del amor de Cristo? ¿Será que incluso la persecución pueda, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, y ojo con lo que está a continuación, en todas, ¿qué dice ahí? Estas que acabamos de leer, en todas estas que acabo de mencionar, en todas estas cosas, dice la Biblia que somos vencedores, hermanos. ¿Verdad que no? ¿No te da gusto que no solo dice que somos vencedores? Hermanos, si la Biblia dijera que somos vencedores, es suficiente para que yo esté contento. Sin embargo, si lo predico de esa manera, me estaría equivocando y no sería leal a la Escritura. La Escritura no solo nos dice que somos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Y en este contexto que acabamos de leer, nos muestra las áreas, las cosas, las cuales nos pueden desanimar o incluso apartarnos de Dios. Pero si confiamos en el Señor, no solo las venceremos, sino que seremos más que vencedores. ¿Cómo nos hace falta como creyentes crecer, acrecentar nuestra fe en el Señor? Amén, hermanos. Que podamos decir confiadamente y unirnos al apóstol Pablo a decir, soy más que vencedor. No decirlo en un tono de arrogancia, sino en un tono de una gran confianza ante Dios, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, brevemente mantengan su separador ahí en Romanos. Pero Primera de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios, amén, hermanos. Vence al mundo y luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Cuando tenemos fe, podremos tener la misma actitud que el apóstol Pablo nos dice, que somos más que vencedores. Ahora aterricemos el mensaje un poquito más a nuestra vida. Cuando escuchamos la plática cotidiana de un cristiano, lamentablemente pareciera ser que el texto dice que somos más que perdedores porque Dios no nos ama. Platican en derrota, hablan desanimados, tristes, acongojados a más no poder, medrosos, pusilánimes. Y no hablo de una vida sin problema, ni de un cristianismo impracticable, pero de una fe genuina, que su fe va más allá que sus dificultades, hermanos. Amén. ¿Cuál es el contexto de más que vencedores? Regresamos a Romanos 8:35 y empecemos desglosando palabra por palabra. Cuando nos hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El primero en lista, ¿cuál es? ¿Sabes, hermano, que lamentablemente hay gente que se ha apartado en las tribulaciones? Hay diferentes porciones de la Escritura, al no tener raíz, al no tener doctrina, son de poca duración y en la tribulación son de corta duración, hermanos. La definición de tribulación es pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Y una tribulación, hermanos, sin la ayuda y sin la gracia de Dios, no importa quién seamos, nos truena, hermano. Segunda de Corintios 4:17, mira lo que dice. Segunda de Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay cosas que debemos de recordar cuando somos atribulados y la primera cosa es que nuestra tribulación es leve. Dios no permitirá más de lo que podamos soportar y nos promete que juntamente con la tribulación traerá la salida. Significa que Dios nos dará la fuerza y gracia necesaria para llevar nuestra tribulación. No solamente es leve, también nos dice el texto que es momentánea.
Cuando tú y yo seamos atribulados, debemos saber que toda tribulación tiene fecha de caducidad, hermanos. Toda va a acabar. Y después no solamente es leve, no solo es momentánea, sino que nos dice que produce. Produce en nosotros toda tribulación en un creyente, produce confianza, produce arrepentimiento, produce muchas buenas cosas en la vida de un creyente, y debemos ver las tribulaciones con los ojos de Dios, hermano. Produce fe, produce madurez. ¿Sabes qué te ha madurado, hermano? Las tribulaciones. ¿Sabes qué ha acrecentado tu fe? Las tribulaciones. Las tribulaciones son parte del crecimiento en la vida de un creyente. La dependencia de Dios, la confianza en Dios, todo eso nos produce la tribulación. Y no solo eso, sino que nos da una recompensa, un eterno peso de gloria. Qué bendición pensar que cuando somos atribulados, produce un eterno peso de gloria en nuestra vida, y gloria a Dios por eso, hermanos. Miren el testimonio del apóstol Pablo, quien escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el primero en lista es tribulación, también nos escribe 2 Corintios 11:23. Nos empieza a platicar un poco de su testimonio, todo lo que él sufrió en su ministerio terrenal. Y nos dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Hermano, tú y yo decimos que somos atribulados, pero yo a nadie he escuchado: pastor, ore por mí porque he recibido 39 latigazos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y a pesar de todo, su preocupación más grande no era eso, sino la preocupación por la iglesia, hermano. Si algo nos ayuda en la angustia, también es recordar victorias pasadas. ¿Y quién no podría testificar esta noche que Dios nos ha ayudado en el ayer y nos ha ayudado tantas veces para alimentar nuestra fe, para saber que si Él nos ha ayudado en las tribulaciones pasadas, también nos ayudará en las tribulaciones presentes? Amén, hermanos. Una pregunta: ¿Dios te ha ayudado en tus tribulaciones pasadas, hermano? ¿Por qué no te ayudaría con esta? ¿Esta es más grande? ¿Esta es distinta? ¿Su brazo se ha cortado? En la tribulación te darás cuenta, como dice ese hermoso himno: su gracia es mayor si las cargas aumentan, su gracia es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su paz, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay, un límite no hay, hermano. Y cuando seas atribulado, pasarás del área teórica al área práctica, al reconocer que somos más que vencedores, que su gracia es mayor cuando somos atribulados. Amén, hermanos. Regresamos a Romanos 8:35. Ante la pregunta expuesta: ¿qué nos separará del amor de Cristo? El primero en lista es la tribulación, y ya la tachamos, hermano. La tribulación no nos puede separar del amor de Cristo, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en las tribulaciones. El segundo en lista es la angustia. No sé si le predico un alma angustiada en esta noche, pero la siguiente palabra que usó el apóstol Pablo fue angustia. La palabra griega y la raíz de la palabra angustia significa a una aflicción mental, hermano.
primero nos aborda, las tribulaciones son exteriores, hermano. Pero después la angustia no es exterior, la angustia es interna. ¿Sabes que muchas veces, hermano, son más difíciles las angustias que las tribulaciones? Esas congojas en la mente, hermano, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Eso es angustia. La Biblia dice de Sansón que su alma fue reducida a mortal angustia. Qué triste cuando el Hijo de Dios no solo es atribulado, sino que es angustiado. Y esa tribulación ha entrado en su ser. Algo que le ha robado su paz. La definición es una estrechez de espacio y de mente. Gloria a Dios por los días que tenemos una mente amplia, una mente lúcida, que sabemos lo que Dios está haciendo, pero esos días, hermano, que la mente se estrecha y no sabes qué hacer, eso es angustia. El apóstol Pablo aborda la pregunta y dice, ¿será que la angustia, la estrechez de mente, aquellos días que me acongojo y no sé qué hacer, esos días podrán separarme del amor de Cristo? Algunas veces nos encontramos en una posición que sentimos como si no pudiéramos movernos, como si fuéramos incapaces de voltear a la diestra o a la siniestra, y el camino se hace cada vez más estrecho y no vemos ninguna salida. Sumidos en una mente distraída, sin saber qué hacer, y no puedes calmarte ni tranquilizarte. La tribulación exterior más el desánimo interior combinados arrejan de un lado a lado las olas del mar, para quedar, como expresó Juan Bunyan, muy apabullados con las olas de su mente. Pero si eres un cristiano genuino, saldrás con esto sin mayor problema. Aquellas olas que golpean tu mente, podrás escuchar cómo el Señor viene y te dice, yo soy, no temáis. Y en las tormentas que acongojan tu mente, podrás escuchar por allá adentro, sea la paz y grande bonanza habrá en medio de las angustias que cargas en tu mente y en tu corazón. Primero el apóstol Pablo dice, ¿será que la tribulación, los problemas externos podrán separarme del amor de Cristo? Y le pone una tacha y dice, oh no, soy más que vencedor de las tribulaciones. Después aborda una más difícil que la tribulación y dice, ¿será que la angustia, la congoja, la estrechez de mente que no sé qué hacer podrá separarme del amor de Cristo? Y le pone otra tacha y dice, soy más que vencedor. Incluso cuando las luchas no están afuera, sino están adentro, la angustia, el Espíritu Santo, su oficio, uno de ellos es ser el consolador, y es Él que nos consuela y da una paz en nuestro ser. Fue Jesucristo quien dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis para vuestras almas. No dice cuerpo, alma. El descanso del alma es para la angustia. A veces uno trabaja físicamente, hermano, sí. Y basta con ir al cerro unas 3 horitas y agarrar la pala, hermano, y sabrás de qué te estoy hablando. Y tener el pescuezo bien colorado, hermano. Pero, hermano, te sientas y te tomas una coca bien fría, hermano. Opción número 2, o un café bien caliente. Ya si le añades una concha, bueno, ya eso es otra cosa, hermano. Eso ya es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Pero sabemos cómo tranquilizar el cuerpo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero ¿qué de las luchas aquí, hermano? Solo Dios, hermano. Paz en tu alma. La paz que este mundo no conoce, amado hermano. El apóstol Pablo indaga un poco más y dice, ok, la tribulación no podrá, pero ¿qué de la angustia? Y gloria a Dios que nos dice que somos más que vencedores en los problemas de la angustia. Amén, hermanos.
gloriosas veces que Cristo ha caminado en medio de nuestra tempestad y nos ha tranquilizado, ha apaciguado las mareas y las tormentas que solo tú y Dios conocen, hermano. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y las palabras, una de las palabras más gloriosas de toda la vida, de toda la Biblia, es que Él tiene cuidado de vosotros, hermano. ¿Por qué podremos tener paz en esta noche? Por una simple y sencilla razón: porque Dios tiene cuidado de ti, hermano. Más que vencedores. Romanos 8:35, el apóstol Pablo, vemos que ya le puso otra tacha. No, no, la tribulación no puede. La angustia, la estrechez de mente tampoco puede. Pero ¿qué de la persecución? ¿Qué de aquellos momentos que uno puede ser atacado, sea verbal o físicamente? Porque la Biblia habla de los dos. La Escritura dice en 2 de Timoteo 3:12: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir para la gloria de Dios, tienes que padecer persecución de alguna manera. Algunos es con su familia. ¿Y por qué le diste la espalda al santo niño de Atocha? Y es difícil, hermano. Ahorita nos causa gracia, pero ¿verdad que no te causó gracia en cuanto te convertiste? Por eso la Biblia le llama persecución, hermano. Y ahora esa es una persecución muy leve a comparación a las verdaderas persecuciones que no solamente hay en la Biblia, hermano. En Afganistán están matando al pueblo creyente por tener una Biblia y creer en el Señor. Cuando nosotros abiertamente, hermano, podemos tener uno y otro y otro y otro servicio, hermano. ¿Quiénes padecerán? Todos los piadosos. Y en ocasiones incluso te quedarás solo. Y no digo te sentirás solo, no, te quedarás solo, ¿no? Segunda de Timoteo 4:16, hermanos, dice la Escritura: en mi primera defensa, Pablo hablando, dijo: nadie se quedó conmigo, sino que todos me desampararon, y cuidando su corazón decía: hey, pero no les he tomado en cuenta. Pero después se anima él solo y recuerda que no estuvo lado, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Gloria a Dios, hermanos. De ahí venía su gran fe. De ahí venía su gran confianza del apóstol Pablo. Regresamos a Romanos 8:35 y le pone una cruz, una tacha. No, la tribulación no. La angustia por poco, pero no. La persecución fue difícil, pero tampoco. ¿Qué del hambre? ¿Qué de momentos que tengas escasez o necesidades físicas? Y todos pasarán por ese camino, hermanos. Dios nos ayude a no apartarnos, sino a incrementar nuestra fe, hermanos. Que en esos momentos que tal vez te falte algo, puedas llevar a tu mente al pasaje de Salmos 37:25. Y recuerdes aquella promesa expuesta que tiene el sello y garantía del cielo, por lo cual no puede ser pisoteada. La Escritura nos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, es más, ni siquiera su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios, hermanos. Incluso podremos pasar por rachas difíciles, pero aún en esos días Dios nos dará de comer, hermanos. Y si solamente vamos al espejo, no necesitamos otra ilustración, ¿verdad que no, hermanos? El Señor ha sido fiel. Vayamos a Salmos 23:1, hermano. Jehová es mi pastor. Quiero que notes la profundidad y a la misma vez la sencillez con lo cual están escritas las siguientes palabras: nada me faltará. No solo dice nada me falta, porque su fe es mucho más amplia. Su fe no solo aborda el presente,
su fe aborda un futuro desconocido. Como Jehová es mi pastor, no solo te digo que nada me falta, sino que te aseguro con la firma del cielo que nada me faltará. Gloria, no te emociones mucho, hermano, solo te estoy diciendo que Jehová es tu pastor y que como eres una oveja, aunque de vez en cuando rebelde, pero sigue siendo su oveja, nada te faltará, hermanos. No por la calidad de oveja, sino por la calidad de pastor que tenemos, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Romanos 8:35. No, la tribulación no puede. La angustia tampoco. La persecución, el hambre, la desnudez que va de la mano con el hambre. Después dice, peligro o espada. El peligro viene de esas dificultades que nos avecinan. Hay gente inicua, hay gente perversa allá afuera. Y la espada incluye la traición. Salmos 23:4, y regresando al mismo salmista. En el peligro el salmista dice, aunque ande. La traducción pudiera ser, aunque camine. En inglés dice, though I walk, camine. Por fe él dice, es pasajero. Aunque camine transitoriamente por el valle de la sombra de muerte. Y tú y yo pasaremos por el valle de sombra de muerte. Pero gloria a Dios que ese no es el Canaán de nuestra vida, sino simplemente un pequeño desierto para llegar a nuestro Canaán, hermanos. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno por una sencilla razón, porque el Señor estará con nosotros, hermanos. La espada me dice que habrán ataques. Mateo capítulo 5, versículo 10. ¿Será que la espada nos podrá separar del amor de Cristo? Bienaventurados, doblemente bendecidos, varón que goza del cielo, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, y fíjense nada más, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate, porque incluso en ese panorama somos más que vencedores, hermanos. Hablando de los profetas de antaño, Hebreos 11:36, mira cómo lo expresa y nos dice de aquella nube de testigos, otros ni siquiera menciona sus nombres, hermano. Allá no dice Abraham, hermanos. Allá no dice Moisés. Ni siquiera Raab, hermanos. Y después de la lista de los seres los engloba y dice, pero hay otros cuantos. Que ni siquiera mencionaré sus nombres, pero hay otros héroes que experimentaron vituperios. Hay otros héroes que ni siquiera se escribirán libros de ellos, pero experimentaron azotes, prisiones, cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba y muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, hermanos. Y con este mismo contexto, hermanos, en ese mismo libro nos dice, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ¿no? Y no es parte del mensaje, pero que nuestra vida sea tal, que Dios no se avergüence de llamarse nuestro Dios, hermanos, sino que nos presente como ese grupito. Hay otros cuantos ahí en Irapuato que no han doblado rodilla ante los Baales y han seguido en pos de mí, de los cuales el mundo no era digno. Romanos 8:35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los problemas externos que le llamamos tribulación y le pone una tacha y dice, no, no puede la tribulación separarme. ¿Será la angustia cuando esos problemas externos han llegado a lo más íntimo de mi mente o corazón y le pone una tacha y dice, tampoco la angustia? La persecución, el hambre, la desnudez, peligro, la espada. Y a cada uno de ellos le va poniendo una tacha, siete áreas en las cuales nuestra vida y nuestra fe serán atacadas. Siete áreas que pueden hacer nuestra fe menguar y siete cosas que nos pueden desanimar. Y verso 36 después nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y verso 37, y entre comillas, tenemos el privilegio de padecer como Jesús en un grado mucho más corto. Y después nos dice, hermanos, y entre comillas, hermano, cuando padecemos y estamos siendo como Jesús, también se cumple el contexto de lo mismo que estamos predicando. Más adelante, el versículo más conocido, si lo amamos, todas las cosas nos ayudan, ¿para qué, hermanos? Y en vez de que esas siete cosas nos alejen de Dios, podrán acercarnos más a nuestro Dios, hermanos. Somos contados como ovejas al matadero. Somos contados como verdaderos creyentes, seguidores del Señor. Y nos dice gloriosamente el verso 37. Antes, ¿en cuántas cosas, hermano? ¿Eso implica las siete o solo cinco de siete, hermanos? O sea, Dios puede con todas menos con la angustia. La mental esa no, pastor. La tribulación sí, pero la angustia no. En todas estas cosas, en las siete, y siete solo por mencionar siete, porque todas engloba incluso más que esas siete. En todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? ¿Cómo que vencedores? Más que vencedores, hermanos. Y la palabra, la raíz, hermano, no solo es más, es como si la leyéramos hipervencedores. Otra definición sería vencedores por mucho, pero nuestro léxico se ha traducido más que vencedores, pero sería muy correcto decir hipervencedores. No solo, uy, como en la primaria pasaste de seis de pura gracia, mi hermano, hipervencedores, hermanos, gloria a Dios. ¿A través de quién? ¿De tu esfuerzo cristiano? ¿A través de tu elocuencia? ¿A través de tu entrega? No, solo hay uno digno que merece la gloria, sino de aquel que nos amó, hermanos. Más que vencedores. Gracias a uno. Gracias a Cristo, hermanos. Aquel que nos amó. Aquel que nos ama, aquel que nos salva, aquel que nos ha justificado, que nos guarda en el hueco de su mano. Y que nos da la fortaleza en las siete áreas que se acaban de predicar. Y quisiera preguntarte, hermano, ¿cuál es tu problema esta noche? Porque tu problema se encaja en uno de los siete que se acaban de mencionar. ¿Cuál es el que te acongoja? Que es uno de esos siete. O tal vez tú dirás, no, pastor, se equivoca, no es uno, son dos. ¿Cuál te acongoja de estos siete? Tal vez alguien dirá, pues los siete. Te tengo buenas noticias, alma atribulada. Somos hipervencedores por medio de aquel que nos salvó. Y luego lo cierra, hermanos, con broche de oro el verso 38. Por lo cual, dicho lo anterior, que soy más que vencedor en esas siete áreas, por lo cual estoy, ¿qué palabra dice ahí? Seguro. Mano, ¿veniste a ser entretenido un rato? ¿Veniste a la iglesia para no sentirte mal? ¿O veniste a escuchar y creer en la palabra de Dios, hermano? Por lo cual estoy seguro. Dios permita que al cruzar esa puerta salgamos con esa promesa bien guardada en nuestro corazón. Estoy seguro. ¿Y de qué estoy seguro? Que ni la muerte. Y empieza con el más difícil de todo. Ni la muerte. Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿estás seguro de lo que estás leyendo?
estás convencido completamente en tu interior, porque esto es más que decir amén. Esto es que entre verdaderamente en tu mente y corazón y decir, es mi convicción. Estoy plenamente seguro de que mi Dios está en control, hermanos. Estoy tan seguro que ni la muerte. El enemigo más grande, hermano, es la muerte. Leía el testimonio de un mártir. Alguien lo escribió, no el mártir, sino alguien escribió sobre ese mártir. Y cuando lo iban a matar, le dijeron a aquel mártir, ¿cuál es tu último deseo antes de morir? Y le dijo, mi deseo es que toques mi corazón. Ese es tu deseo, ese es mi deseo. Se le acercó el verdugo, puso su mano en el corazón y le dijo, ¿sientes que palpita rápido? ¿Verdad que no? Y le dijo, ahora toca el tuyo, porque lo que tú vas a hacer sabes que está mal. Y fue su último deseo, toca mi corazón. Dijo, yo tengo paz, ni la muerte más que vencedor. Lo más fuerte que un ser humano enfrenta es la muerte, hermano. Y aún en ese escenario, el mismo apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es, hermanos? De gran estima es la muerte de sus santos. Recordó probablemente lo escrito en 1 de Corintios 15 cuando dice, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde tu aguijón? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que pueda venir, ni nada, ni lo porvenir. Siguiente versículo nos dice, ni lo alto, ni lo profundo. Y el apóstol Pablo probablemente pensó, y por si algo se me olvida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos.